Nicki Minaj regresó a Twitter después de ausentarse por un mes y hoy les tenemos los detalles de su nuevo comienzo en este 2013. Hola, ¿qué tal amigos? Los Barbs o fanáticos más cercanos de Nicki se pudieron dar cuenta que por un mes Nicki no respondía ni retuiteaba a sus seguidores como siempre acostumbra hacer, y esto es por el descanso que ella se dio. Bueno, su regreso ocurrió este 5 de enero, justo un mes después de su último tweet, y ella dice: "Que tengan un feliz, bendecido y próspero año nuevo. ¡Mua!". Nos da muchísimo gusto de que Nicki esté bien y solo fue un pequeño descanso que tal vez pudo asustar a sus más de 15 millones de seguidores. Bueno, ella por lo menos mandó un tweet explicando por qué se fue y dice: "Barbs, no me fui, yo estuve aquí en espíritu y ustedes lo saben, así es que déjense de drama, vengan y siéntense en mí". Bueno, y en otro tweet, la jueza de American Idol cuenta que no planeaba irse de la red social, simplemente ocurrió. Bueno, tal vez le pasó lo mismo que a mí y no le servía el celular en donde se encontraba. Lo bueno es que Nicki está de regreso y parece que se encuentra de lo mejor. Ella estuvo en Nueva York para la Navidad y en Las Vegas, donde recibió el año nuevo. Nicki también recientemente estuvo en celebración de su cumple y dice: "Ok, este último cumpleaños fue de lo mejor de mi vida. Quiero agradecer a mi equipo, mis fans y a Australia por todo el amor". Bueno, de nuestra parte felicitamos a Nicki por su cumpleaños y claro, porque ya comienza American Idol este 16 de enero. Déjenos saber en sus comentarios debajo si estarán al pendiente de la jueza Nicki Minaj, que pronto estrena en este show. Desde Hollywood, yo soy Vivian Fabiola y espero ya estén suscritos al mejor canal juvenil aquí en YouTube, Clever TV. Hasta la próxima.